estamos aquí visitando el terreno, el Hospital Biprovincial Petorca Quillota, por encargo precisamente del presidente Gabriel Boric y el Ministerio de Salud. Estamos desplegándonos por todo el territorio nacional con el fin de conocer cómo está la puesta en marcha de las distintas obras que se están ejecutando desde la perspectiva del sector sanitario. Nosotros tenemos actualmente un desafío como país tremendamente importante, ya lo vivimos con la pandemia y hoy día estamos recuperando la actividad asistencial que fue mermada producto del esfuerzo que tuvieron que hacer los trabajadores de salud respecto a la pandemia. Y en este sentido estamos dando máxima celeridad con el fin de poner en marcha estas obras tan importantes. El Hospital Biprovincial Petorca Quillota tiene más de 282 camas, más de 10 pabellones quirúrgicos, un servicio de urgencia, y hemos estado visitando distintas dependencias. Y en estas dependencias hemos constatado la magnitud de la inversión que ha hecho el Estado con recursos sectoriales, con el fin de entregar mayor dignidad, mejor equipamiento para todos los pacientes que son atendidos por este establecimiento. En este sentido, esperamos poner en marcha este establecimiento que ya partió en el mes de abril con las áreas administrativas de operaciones y ambulatorias, y esperamos ya generar un proceso de cambio del antiguo hospital de Quillota a este nuevo y moderno establecimiento durante el mes de septiembre. Efectivamente, como servicio de salud y como red asistencial, el que culmine este proceso de puesta en marcha es un hito importante, no tanto para nosotros, sino que para la comunidad. El equipo de puesta en marcha es un equipo que viene trabajando más de 5 años y producto de su trabajo, de su compromiso, estamos culminando esta etapa. Estamos ya muy poco tiempo de poder empezar a planificar el traslado. Estamos en este momento, puesta en marcha, está duplicando los servicios clínicos del San Martín con el Biprovincial. Recordar que solamente para que se produzca el traslado vamos a tener que tener 2 unidades de emergencia, 2 unidades de pabellones y así sucesivamente para poder recibir a nuestros pacientes como se merece. Así que se nos viene un mes de septiembre muy intenso y esperamos concretarlo exitosamente con el traslado a fin de mes. Nos sentimos gozosos de ver el tan especial este hospital, tan bonito, tan bien equipado. Ahora queremos que se lleve la inquietud del subsecretario en cuanto a que se tengan todos los funcionarios, los profesionales, y también para en las visitas que hagan al Congreso puedan solicitar que las leyes que se están haciendo sean con los financiamientos adecuados.